¿Qué tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras 2 años de vivir juntos y de causar rumores de compromiso, fue Jessy Uribe quien confirmó haberse comprometido con Paola Jara. Sin embargo, ahora los cantantes han revelado que sí planean pisar el altar, dando detalles de su tan esperada boda. Por eso y te presentamos, Jessy Uribe revela qué canción cantará el día de su boda con Paola Jara. La relación entre Jessy Uribe y Paola Jara siempre ha dado de qué hablar. Y es que luego de que en 2019 se separaran de sus respectivas parejas sentimentales, para meses después entablar una relación muy cercana, lo que dio pie a que protagonizaran rumores de romance. Sin embargo, fue a mitades de febrero del año pasado cuando Jessy decidió confirmar su relación con Paola, dedicándole su exitoso tema Como Si Nada en el Metro Concierto. Tras esto, se comenzó a rumorear que Jessy ya le había entregado el anillo, y aunque el colombiano negó dicha noticia, a la semana realizó una sesión de preguntas y respuestas donde un fan le preguntó ¿para cuándo el matrimonio con Pao? Por lo que Uribe respondió compartiendo una foto de su mano con la de Jara mostrando sus anillos de compromiso, acompañando la story de las siguientes palabras: estamos comprometidos y de la mano de Dios. A lo que Pao decidió responder compartiendo la story y escribiendo amén mi amor. Y ahora ambos se encuentran protagonizando la portada de la revista Vea, donde aseguraron que sí piensan pisar el altar. De hecho, Jessy aprovechó la entrevista para hablar sobre el tema que le gustaría interpretar el día de su boda. Yo quisiera cantar La Conquista, es nuestra canción, nuestra historia de amor, expresó el cantante. Por otro lado, recordemos que hace unos meses, en otra sesión de preguntas y respuestas, Jessy le preguntó a Paola cuándo se casarían, que cuándo te vas a casar conmigo, preguntó el colombiano mientras apuntaba a la cámara para que ella respondiera, a lo que Paola, usando un vestido rojo y con una voz tímida, releyó la pregunta y contestó, en el 2021. Así que parece ser que Paola y Jessy están muy cerca de dar el sí quiero frente al altar. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.